Hola, buenas tardes, Adeslan. ¿Estamos preparando ya la campaña navideña? Lo que es la compra y demás, estamos ya terminando, porque a partir de ahora es cuando esperemos que haya un poco de movimiento para el tema de la campaña navideña. Y como ves, estamos en ello ahora mismo. ¿Esta Navidad va a ser mejor o peor que la pasada? Nosotros preveemos que va a estar algo mejor que la pasada, puesto que la pasada era pues muy mala. ¿Pero un poquito mejor cuánto? ¿Vamos a respirar un poquillo? Bueno, entrar en cifras no sé, pero creemos que va a estar mejor. La previsión de compra que nosotros hemos hecho, por ejemplo, en esta empresa, pues oscila entre un 20% más que el año pasado, por lo tanto, podemos acertar o no podemos acertar, depende ya cómo vaya la cosa. Nosotros hemos vivido muchas navidades del año 1987, llevamos, digamos, en el gremio este, y claro, la campaña de Navidad empezaba mucho antes. Es decir, que nosotros 2 meses antes vendíamos ya borrachuelos, mantecao, polvorones. Ya la gente iba ya probando. Ahora no hemos dado cuenta que los últimos 20 o 25 días es cuando la gente compra y solamente eso. Tiene que ver un poco el clima. Yo creo que cuando empieza a hacer frío es cuando la gente se empieza a dar cuenta que está en Navidad. No, yo creo que a la gente lo que le pasa es eso, que el tema de la pastelería y demás, pues como hay una campaña muy fuerte contra la obesidad y demás, pues yo creo que es eso. ¿Se ha acabado la crisis en Melilla o todavía estamos flojos? Bueno, como decir acabar del todo, no. Pero bueno, según los indicios puede ser que, digamos, estemos saliendo de ella, pero acabar no. Yo no me atrevería a decir acabar. Y digamos que la tónica general es que vamos lentos pero seguros, ¿no? Sí, yo creo que más o menos, a medida que va pasando el tiempo, pues va percibiendo uno más seguridad en ese sentido. Para usted, que representa a los empresarios de la frontera, ¿qué es lo más importante? Vosotros la campaña navideña la tenéis que hacer mirando hacia Marruecos. Y en Navidades, aunque en Marruecos no se celebra Navidad, sí que aumenta también el consumo por fin de año, la fiesta de fin de año más bien. Efectivamente, nosotros en esta zona de la frontera, pues dependemos un poco, bueno, un poco no, el 70% de la venta que hacemos por aquí enfocado a Marruecos. Por supuesto que en estas fiestas, no la Navidad concretamente, pero sí el Año Nuevo y demás, notamos una mejoría bastante buena. ¿Cuáles son los productos más demandados aquí en Melilla, de lo que importan vuestras empresas? Bueno, podríamos decir que el mantecao, lo que es mantecao simple, luego le sigue las porciones de turrones, de los torroncillos, hueso de santo, mazapanes. Melilla se ha convertido, bueno, Melilla, el norte de África, se ha convertido en una mina para empresas dedicadas a los dulces navideños, porque antes se comía solo en una época y ya eso no es así. Efectivamente, nosotros insistir con las fábricas de que nos hagan un producto, digamos, que funcione dentro de Marruecos, hemos conseguido, por ejemplo, el mantecao, que solamente se consume en campaña de Navidad y eso, lo estamos consumiendo el año entero. Sí, lo hacen, es un producto halal. Exactamente, lo han conseguido muy, muy, muy conseguido, digamos, en el sentido de que en vez de poner grasa animal, ponen grasa vegetal. Por lo tanto, es una fábrica que ha conseguido el producto bien, bien conseguido. Y por lo que he leído, tiene muy buena aceptación entre las personas que le gustan los mantecados, que no notan la diferencia del mantecado anterior a él. Efectivamente, si probamos uno y otro, no diferencia el que está hecho con manteca animal o manteca vegetal. Lo han conseguido bastante bien. O sea que esto les ha venido bien a los negocios de Melilla que se dedican a llevar estos productos a Marruecos y también para traerlos aquí para el consumo en la ciudad. Exactamente, nosotros ya estamos vendiendo bastante, digamos, en los países árabes, así como Argelia, Marruecos,
Dubái, y la verdad es que cada vez se está expandiendo más en lo que es el mantecao, que antes solamente se veía en Navidad. ¿Y para cuándo vamos a montar una fábrica esta aquí en Melilla? Pues eso sí que es más difícil, porque lo hemos propuesto en varias ocasiones y nos dicen que bastante lo que es Melilla es muy dificultoso a la hora de traer la materia prima y demás, y que no lo ven, digamos, no lo ven. ¿Pero quién no lo ve? Digamos los fabricantes de estepa, que yo le he propuesto en otras ocasiones de que a ver si podíamos hacer aquí algo parecido a lo que se está haciendo allí en estepa, y nos han dicho que no lo ven, que no interesa, porque las materias primas hay que traerla toda de fuera, y por lo que se ve no, ya lo han intentado y no ha podido hacer. Esto es estepa, sí. Es de estepa, es la primera fábrica que ha empezado con el tema halal, y la verdad es que la fábrica hoy por hoy trabaja 24 horas al día y durante todo el año. Esto, por ejemplo, son polvorones de chocolate y tienen varias referencias. Y claro, y gracias a la iniciativa mía, que fue la que yo le dije que hicieran el tema con el tema grasa vegetal, pues hoy por hoy trabajan todo el año durante 24 horas al día. Sí, hemos visto reportajes en la tele incluso de esto, de empresas que estaban ya en las últimas y que están ahora en auge, y verdad es que lo que es el pueblo de estepa agradece mucho al consumo que se está haciendo aquí por la parte esta de Marruecos y demás, y porque son puestos de trabajo que se han creado, quiera que no. Pasar la frontera cada vez sigue siendo peor, o sea, desde que estás de presidente esto no ha mejorado ni un poquillo. ¿Seguís pidiendo lo mismo y a la misma persona? Pues por lo que veo vamos a tener que estar siguiendo pidiendo lo mismo que siempre hemos pedido, mejora en la frontera, que afecten siempre al tránsito de las personas y de los coches, y no mejora en la frontera sin tener en cuenta en ese sentido lo que es el comercio atípico y el tránsito de personas y coches. ¿A los Reyes les vais a pedir una reunión con el Barcani? Yo ya lo he dejado por imposible, puesto que nosotros le hemos pedido en varias ocasiones para que nos sentemos con el señor Barcani para abordar todos los problemas que nos afectan, en definitiva para ver si tiene alguna solución, pero parece ser que este hombre no está por la labor de que las cosas funcionen bien por aquí. Adeslan, a ti te ha tocado dirigir una asociación de comerciantes en un momento duro para España por la crisis económica, pero también para Melilla, porque es cuando peor ha estado la frontera. Efectivamente, nosotros llevamos unos cuantos años, que son 4 o 5 años, muy difíciles, puesto que en las fronteras, pues como siempre hemos reivindicado, no están adaptadas, digamos, a lo que es el problema que tiene el comerciante melillense aquí. Se han hecho mejoras, pero no han tenido en cuenta pues muchas cosas. No han tenido las personas implicadas, que son los comerciantes, los sindicatos de la policía, la Guardia Civil, que son los que abarcamos, digamos, estamos viviendo los problemas. Y si no tienen en cuenta a las personas afectadas directamente, entiendo que las mejoras no son efectivas. ¿Qué esperas tú para la Navidad que viene? Cuando vuelva a preguntarte cómo está la cosa, ¿qué esperas decir? Nosotros pues simplemente pedimos que se adapten nuestros políticos nuestros políticos, que se adapten a lo que es el comercio melillense, porque es la principal fuente de ingreso que tiene hoy Melilla, y por lo tanto le pediríamos eso, que se adapten a lo que es la realidad, que el traer lo que es turismo de fuera, eso lo han intentado muchos años y los resultados son cero prácticamente. Por lo tanto, que nos centremos en lo que tenemos aquí al lado una mina, porque a medida que dejemos pasar
gente a comprar, pues el volumen de venta es mayor y no solamente nos beneficiamos nosotros los comerciantes, esto es una cadena, se beneficia el último de Melilla, o sea que es decir, que tengamos en cuenta lo que tenemos aquí al lado y aprovecharlo. Y en cuanto a crear empleo, ¿tenéis pensado ampliar plantillas en general los empresarios de la frontera? Por supuesto que sí, esto va en función de si el empresario, digamos, tiene posibilidad de hacer mayor venta, pues mayor número de personas necesitará. Y entonces creemos que si aumentamos la venta, aumentaremos también de puestos de trabajo. De acuerdo, pues nada, muchísimas gracias como siempre. No hay de qué.